Como les comentaba anteriormente, iniciamos con sistema de numeración. Cuando hablamos de sistema de numeración, creo que todos, independientemente, caemos en cuenta de nuestro sistema usual, que es el decimal. Decimal quiere decir que tiene 10 dígitos. Obviamente esos 10 dígitos de origen son del 0 al 9. Y después de ahí corresponden a combinaciones de esos 9 dígitos. ¿Qué pasa? Que dentro de los sistemas numéricos que como informáticos vamos a manejar, hay cuatro grandes, que es el decimal, ¿verdad? El binario, que sé que ustedes lo han escuchado hablar, que es aquel de los 1 y de los ceros. El octal y el hexadecimal. En el caso del sistema octal, es un sistema de 8 dígitos. Recuerden que todo sistema numérico inicia con el 0, es decir, que si inicia con el 0, en 8 dígitos va del 0 al 7. Y está el hexadecimal de 16 dígitos. ¿Por qué hablo de 16 dígitos y no de 16 números? Porque el hexadecimal como tal corresponde a 10 números y a 6 letras. Entonces, por eso es más, tiene más sentido hablar de dígitos que de números, aunque son sinónimos. Como tal, a través de cada dígito podemos incluir esas 5 letras, perdón, 6 letras. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el decimal, como les dije anteriormente, vamos del 0 al 9. Y 10 es una combinación de 1 y 0. Ya cuando hablamos del binario, que ustedes lo pueden ver en pantalla en color morado, 0000, los 4 bits, a cada una de sus posiciones le llamamos subbit, iniciando en el 0. 0001 va a ser el número 1. 0010 va a ser el 2. Ya comienzan las combinaciones según la posición de esos 4 bits a funcionar y a trabajar con lo que son estos números. Igual pasa con el octal, por eso ustedes ven en la línea color anaranjado que comienza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después pasa a 1, 0. No al típico 8, porque ahí se cumplen los, en el 7 se cumplen los 8 dígitos y lo que sigue es una combinación. En el hexadecimal va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A partir del 9 comienzan las letras A, B, C, D, E y F. Entonces nosotros cuando trabajemos con el hexadecimal, también vamos a aprender a trabajar con esos números, con esas letras, como parte de nuestro sistema numérico. Y el decimal, que es el que está más a la derecha, el color verde, es el número que nosotros conocemos, los números tal cual nosotros los conocemos. Aquí tenemos que entender algo muy importante. A veces nosotros decimos o tenemos la costumbre de, por ejemplo, de tomar el 8. Ya han habido momentos en que nosotros decimos, o una persona puede decir, en el sistema octal no existe el 8. Ok, no es que no existe el 8. El 8 existe, pero no con la forma tradicional que nosotros lo conocemos. Si este es son nuestras columnas, de izquierda a derecha son nuestras filas. Eso quiere decir que el 8 en hexadecimal tiene la misma forma que en hexadecimal, en decimal, en hexal tiene, perdón, en hexadecimal tiene igual que en decimal. Pero que el 8 que nosotros conocemos usualmente, esa representación del número 8 en el octal no existe. Porque el 8 en el octal es el 1, 0 o el 10. Y el 8 en binario es 1, 0, 0, 0, 0. ¿Okay? No es que no existan estos números, sino que no existen con la forma típica, por así decirlo,
de, perdón, con que nosotros los conocemos. Eso es lo que sucede con estos sistemas. Igual si tomamos un número como el 11, si ustedes ven el 11, en hexadecimal va a ser B, pero 1, 3 en octal y 1, 0, 1, 1. Sí, 1, 0, 1, 1 en binario. Todo número decimal tiene su representación en el hexadecimal, en el octal y en el binario, aunque no tenga la forma tradicional. Y es muy bueno que entiendan esto y que lo aprecien de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, podemos llegar a esa opción. No es que el 8 no existe en el octal, no, sí existe. Pero es un 1-0, en vez de del típico 8 que nosotros conocemos de dos círculos. Eso le da una capacidad muy particular. Como todos los números existen en todos los sistemas, aunque no tenga la representación típica, sin ningún problema, una persona puede decir, súmele al 5 de base 10. Base 10 quiere decir sistema decimal. Al 5 súmale 0, 1, 1, 1 del binario. Y dígame la respuesta en hexadecimal. Sin ningún problema. ¿Por qué? Ya sea que pase este número a binario, puede ser que pase este número a decimal y luego pasarlo a hexadecimal para tener la respuesta. Entonces, es una facultad porque todo número existe en todo sistema numérico. Imagínense que si no existiera el 8, por ejemplo, es muy frecuente, digan, es que el 8 en hexadecimal no existe. Y ocupáramos sumar 18, o tuviéramos una respuesta de 18, y ocupáramos pasar en octal. Como un sistema informático, en todo caso que esté trabajando con octales, va a comprender que ese es un 8 decimal si no existe. Es porque sí existe y sí hay una representación de ese número en ese sistema. Simplemente hay que comenzar a trabajar con las diferentes conversiones, con las diferentes operaciones. Solamente las vamos adecuando, vamos generando un proceso matemático que nos diga qué número es. Pues suben 15, por ejemplo, 15 base 10, F base 16, y denme resultado en binario. No hay problema. O sume 5 decimal. 1, 0, 0, 1, 0, 1 del binario. Y va a ser A del hexadecimal, que es 10. Esa suma en cualquier sistema va a dar 10. El número que nosotros conocemos como 10. Que en hexadecimal es una A. Es la forma en la que trabajan estos sistemas y se relacionan unos con los otros. Hay diferentes formas de trabajar con conversiones. Cuando tenemos números decimales, podemos trabajarlos de diferente forma. Ahora, este ejemplo que estoy poniendo en esta pantalla equivale a números que están en decimales y van a pasar ya sea a octal, a hexadecimal o a binario. ¿Qué se hace? Bueno, es una división. Si quiero saber cuánto es 750 en octal, comienzo a dividir 750 entre 8 hasta que no lo pueda dividir más. Y es la misma mecánica para hexadecimal, es la misma mecánica para binario. Es una división, es divido, es como aplicar un modo, de hecho, un módulo. Lo que se va haciendo es un módulo como tal. Incluso si me dicen, nos pueden decir, ¿cuánto es 1857 en base a 25? Agarra ese número y comiénzalo a dividir entre 25. Por eso me gusta mucho este procedimiento. Nos permite acoplarnos
a diferentes sistemas sin ningún problema. Véanlo de esta manera. Si tenemos 954 y nos dicen pase 954 a binario, vamos a hacer una cosa, vamos a pintar todo esto de rojo y todo esto de verde. ¿Qué pasa? Aquí comienza algo interesante, que el número base o el número de dígitos que existen en binario son dos, es 0 y 1. Entonces, dividido entre 2 es el número base del sistema. Si nosotros dividimos 952 entre 2, a nosotros nos va a dar 477. Si hacemos, le aplicamos la misma que hacíamos con Euclides, 954 menos la multiplicación de 2 por 477, nos va a dar como resultado 0. Ese 0 que acabo de poner en verde. Si sigo esa división de esa manera, de 477 entre 2, esta vez nos va a dar 238,5. ¿Qué pasa? Que tenemos un punto 5. ¿Por qué tenemos un punto 5? Porque 477 no es un número par. Hay un dígito, hay un valor, una unidad. Una unidad como tal es que se divide en 0,5 más 0,5, que es 1. Entonces, si llego ese mismo procedimiento a 477, el de resto, la multiplicación de 238, la multiplicación de 2 por 278, me va a dar 1. Esa es la diferencia. Ahí estamos buscando las diferencias. ¿Qué pasa? Hacer un sistema de dos dígitos y el dígito, lo que me dice ahí es que es par, que debe ser un par para que no dé un residuo. Cada vez que yo tengo un residuo, va a ser un residuo de 1. Y cada vez que la división me dé un número entero, sé que hay un 0, que no hay residuo. Entonces, de antemano sé que 238 entre 2 me va a dar 219, 119, que es un número par. Después voy con el otro, 100, 119 me va a dar 59,5. ,5 es porque me sobra una unidad. 59 entre 2, voy a pasar el mismo proceso, me va a sobrar una unidad. Si yo hago la división, va a dar 29,5 porque me sobra una unidad. Esta es la ventaja que tiene este método de conversión. Hay otros que ustedes pueden usar, no hay ningún problema. Si es 29, va a ser 14,5. Me va a sobrar una. Ya 14 sé que es par. Entonces no me va a dar ningún residuo. Me va a dar 7 cerrado. Entonces, como no tiene residuo, puedo continuar. Ya 7 es diferente. 7 tiene un residuo. ¿Qué pasa? Igual pasa con 3. 3 no es par, tengo un residuo. Y si yo divido 3 entre 2, me va a dar 1,5. Entonces, ahí está. Ya llegué a un punto donde no puedo dividir. Bueno, este número que está en verde, si lo leo de abajo hacia arriba, corresponde a mi número en binario. Eso quiere decir que 954.000, perdón, 954 es 1110111010. Ahí está. Me da esa facilidad de poder hacer esa edición de esa manera y hago la conversión. Si me voy a hexadecimal, igual es 721 entre 16.
Acuérdense que son 16 dígitos. Si hago eso, me va a dar 45.6. Bueno, 0.06. Igual, es la misma acción que hemos usado los días anteriores, 721 menos la multiplicación de 16 por 45. Si ustedes hacen eso, les va a dar, en este caso, 1. Ahora, 16, perdón, 45 entre 16, les va a dar 2.8. Ok, tomando en cuenta que como me dio 2, no puedo dividir 2 entre 16. Simplemente busco cuál es el número de diferencia que está quedando ahí. Y sé que es 13. Son 13 unidades. ¿Qué pasa? Que el número de abajo hacia arriba que yo tengo es 2, 13, 1. ¿Qué pasa? Que este número 13 en el hexadecimal no existe. Bueno, no es el número 13 en nuestro sistema decimal, porque el 13 de este sistema es una D. Entonces, el número hexadecimal sería 2D1. Esta es nuestra respuesta. Si aplico la inversa y paso de hexadecimal hacia decimal, pero también lo vamos a ver, este número nos debe de llevar a este de nuevo. Vamos con el octal. El octal sí tiene una diferencia un poquito más notable. Perdón por el sonido, chicos. Si ustedes van a ver, cuando nosotros comenzamos a dividir entre 8, el primer dígito que nos va a dar, vamos, la primera división que nos va a dar, el resultado va a ser 1021. Igual, ese procedimiento como tal, a la hora de hacer las divisiones y ese procedimiento es exactamente igual. La característica que les digo que diferencia al octal, vimos que el binario tiene simplemente unos y ceros, que el hexadecimal tiene letras. Y en el caso de ese otro número, también tiene su forma de comportarse. Pues vamos a ver, vamos a sacar esa diferencia que hay ahí. Este es 1. Vamos con la 140. 140 me va a dar 17 punto y algo. 8 por 17 va a ser. Okay, tengo un residuo de 4 y vamos a dividir 17. Da como resultado 2 y la diferencia es 1, porque 8, 2 por 8 es 16, 17 menos 16 es 1. Igual que con los demás, de abajo hacia arriba. Este resultado sería 1, 4, 1, 4. No sé, chicos, ¿qué diferencia o qué características destacables tienen ustedes a simple vista entre este número y este otro? Entre el origen y el resultado. Lo que los diferencia es que ustedes ven que en octal el número es más grande. Cuando paso de un decimal a un octal, el número se hace más grande. Esa es una pista que nos puede ayudar cuando estamos haciendo conversiones a octales, en visualizar que el dato que nos están dando se hizo más grande. Uno tiene letras, el otro se hace más grande y el otro es 1 y 0. Estas son conversiones de decimal
hacia los otros sistemas. Ahora, de los demás sistemas hacia decimal, también tienen una mecánica parecida. En el caso del decimal, se toma la base del sistema, 2. Si vamos a hexadecimal, la base es 16 y en octal es 8. Se elevan a la posición. Ok, ¿qué quiere decir se eleva a la posición? Cuando tenemos un número, aquí vamos a agarrar el octal que tenemos aquí nomás, en rojo. Ellos tienen una posición 0, 1, 2, 3, 4, empezando siempre en el 0. De derecha a izquierda, 0, 1, 2, 3, 4. Esa es la posición que les acabo de comentar. La forma es base del sistema elevada a la posición por el número que está en el sistema. Por ejemplo, en el caso del binario, estamos hablando de un número en posición 8, sería 2 a la 8 por 1, porque él solamente tiene unos y ceros. Los ceros no los tomamos en cuenta, entonces siempre hacemos la elevación y la multiplicación donde hay un 1, en la posición donde hay un 1. ¿Qué pasa con el hexadecimal? Bueno, si el hexadecimal en este caso es 4DE, sería 16, que es la base, y aquí tiene 1, 2, 1, 0, 1, 2. Sería 16 en la posición 2 por 4. 16 elevado a la posición 1 por D. Bueno, D no es una letra, no, es una letra, no es un número. No puedo sumarle una D, pero sí sé que en nuestro sistema D es 13. Entonces, 16 a la 1 por 13. 16 a la posición 0 por 14. Igual con el octal. Es la misma mecánica. Luego, ¿qué hacemos? Esas multiplicaciones y esas sumas. Por ejemplo, 2 por 8 a la 1 es 256. 2 a la 4 por 1 es 16. Y 2 a la 2 por 1 es 4. Tengo esos resultados, ah, bueno, entonces lo sumo, pero ustedes ven, potencia, multiplicación y suma, sumo esos resultados y me va a dar el número en decimal. Eso pasa en binario, en hexadecimal y en octal. Siempre es esa misma mecánica. Nunca va a cambiar. Igual si les dicen, pasen este número de base de 25 a decimales. Simplemente van a tener que ver la posición y el número base. Si es base de 25, sería 25 elevado a la posición 2 por el número que está ahí. Ok. Aquí yo los tengo un poco ya adelantados y un poco más visibles. Para poder explicar de una manera más simple. Si nos dan este binario, nosotros únicamente vamos a tomar donde hay un 1. Solamente con esos números nosotros vamos a trabajar. Entonces, si ustedes ven posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5 y 6. Entonces, nosotros vamos a tomar posición 1, 3, 5 y 6. Entonces, sería 2 elevado a la posición 6 por 1. 2 elevado a la posición 5. 2 elevado a la posición 3 por 1. Y 2 elevado a la posición 1 por 1. Ahí ya tenemos todo lo que necesitamos. Ya simplemente es una elevación, multiplicación y luego la suma sin ningún problema. Eso va a hacer que 2 elevado a la 6 por 1 va a dar 64. 2 a la 5 por 1 va a ser 32. 2 a la 3 por 1 va a ser 8.
perdí el 8 y 2 a la 1 por 1 va a ser 2. Hacemos esa suma como tal. La pueden hacer si ustedes 64 más 32 más 8 más 2 y les va a dar 106. 106 en binario es 1101010. Esa es la mecánica. Y pues digo, es la mecánica, es repetitiva. Yo lo tengo adelantado con el hexadecimal. DA12 o DA12, posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. 16 en la posición elevado a la posición 3 por D. Recuerden que D habíamos hablado que era 13. 16, perdón, elevado en la posición 2 por A. ¿Cuánto es A? A es 10. Dieciséis elevado a la posición 1 por 1. Y 16 elevado a la posición 0 por 2. Resolvemos lo que hay dentro de los paréntesis. Si resolvemos lo que hay dentro de los paréntesis, 16, por ejemplo, elevado a la 3 por 13 es 50. Ahora sí, 53.248. Si es la siguiente, que es 16 a la 12, perdón, a la 2 por 10 va a ser 16 a la 2, ajá, por 10, que sería 2560. A la 16 a la 1 por 1 nos va a dar 16. Y si vamos 16 a la 0 por 2, nos va a dar 2. Hacemos la suma. 55.826. Este número es esto mismo del hexadecimal. Este es el hexadecimal, este es el decimal. Y es anteriormente, si a 55.826 le sumamos de A12, nos va a dar en decimal 111.652. ¿Por qué? Porque ambos números están, aunque tienen forma diferente, están en todos los sistemas. Y el octal no es una excepción, tiene el mismo comportamiento. El octal, por su lado, funciona igual. Posición 0, 1, 2 y 3, base 8 elevado a la posición 3 por 3, 8 elevado a la posición 2 por 5, 8 elevado a la posición 1 por 1 y 8 elevado a la posición 0 por 3. Vamos a ver, 8 elevado a la 3 por 3 es 1536. Si es 2 elevado a la 2 por 5, es 320. Si es 2 a la 1 por 8,
sería 8, y 8 a la 0 por 3 sería 3. Hacemos igual, suma 1000, sería 1867. ¿Ves? Siempre va a ser esa tónica, no va a cambiar. Si nosotros quisiéramos tomar uno de estos números que hicimos al inicio y le aplicamos este procedimiento, llegamos al mismo número. Es lo que sucede con estos sistemas de numeración y cómo se van manejando unos con otros. Por eso nosotros podemos hacer sumas sin ningún problema entre dos sistemas de numeración. Simplemente hay que convertir. Ahí, a la hora de convertir, ya cuando hablamos de binarios y del octal y del hexadecimal, como ya tenemos números establecidos, podemos hacer conversiones directas, donde cada número, en el caso de hexadecimal, cada número o cada dígito del hexadecimal va a corresponder a 4 bits del binario. Por ejemplo, si es 2A del hexadecimal, va a ser 00101 1010, van a ser 8 bits. Son conversiones que se hacen directamente por tabla. O en el caso del octal, en el octal sí hay una poquita diferencia, y es que por lo general cuando trabajamos con octal tenemos que trabajar con 3 bits en lugar de 4. Entonces igual hacemos conversiones directas a través de tabla. Pues no tenemos ese problema en ese tipo de casos. Claro, si me están pidiendo hexadecimal y octales, yo tengo que usar otro sistema de soporte. Ustedes me dicen: Óscar, súbeme tanto hexadecimal y tanto octal y deme la respuesta en binario. Me queda más fácil pasar ambos a binario, hacer la suma binaria y dar el resultado. Entonces ahí comenzamos a transformar o a jugar, de hecho, con los sistemas y con las conversiones para poder llegar a resultados. Por lo general, mi persona usa el binario. Yo lo llamo como lenguaje, no, no como lenguaje, sino como sistema de apoyo, sistema numérico de apoyo. Para cuando tengo que hacer conversiones, me gusta más trabajarlo con el binario. Y ahí yo voy hacia todos los lados. Eso es con respecto a las conversiones. Por otro lado, hay operaciones binarias. Las operaciones binarias no son muy diferentes a lo que nosotros hacemos con los decimales. Tenemos reglas muy simples. En todo caso, en binario yo me centro en tres operaciones: suma, resta y multiplicación. La división no tanto, porque la división es exactamente igual y no tiene cambios. De hecho, uso un truco usual que mucha gente hacía cuando trabajaba con condiciones binarias, es tener una tabla de conversión a la par, para no, porque es la misma mecánica. Entonces se ayudan de esa manera. Por el cambio, lo que es la suma, la resta y la multiplicación, si sí tienen una regla, cada una realmente tiene una única regla, que es la que los hace que funcionen. Por ejemplo, si estamos hablando de la suma, que es la primera que vamos a ver, la suma, si ustedes ven, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, son las reglas normales del sistema decimal. Pero cuando tenemos un 1 más 1, nuestro resultado es 1, 0. ¿Por qué 1, 0? Porque es como que estuviéramos sumando 1 más 1 en decimal. 1 más 1 en decimal es 2. 2 en binario es 1, 0. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos poner un 2 abajo. Es una interpretación de un bit a un bit. Entonces, nosotros hacemos un acarreo. Por ejemplo, si sumamos 1 más 1, decimos 1 más 1, pongo 0, llevo 1. Es la misma. Antes nosotros hacíamos con decimales, decíamos, pasábamos los dígitos hacia atrás, hacia adelante. Por ejemplo,
9 más 1, pongo 0, llevo 1. Es la misma metódica que se usa. Eso se le llama acarreo positivo. Con la resta pasa al revés. Así, con la resta hacemos préstamos. 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 es 0. 1 menos 0 es 1. Y este es el acarreo negativo. 1, 0 menos 1 es 1. Eso quiere decir que eso inicialmente, aunque lo leemos como 1, 0 menos 1 es 1, es porque pasa lo siguiente. Es un 0 menos 1. 0 menos 1 no le puedo restar un 0 a 1. ¿Qué hacemos? Le pido prestado al 1 más cercano. Entonces, eso que era un 0 se vuelve un 1, 0. Que es como decir, y nuevamente un 2. 2 menos 1 es 1. Esa es el acarreo negativo que lleva la resta. Y la multiplicación, que es tal vez los elementos más simples, que es todo es 0 a menos que multipliques 1 por 1. Es como la suelo simplificar. 1 por 1 es 1, todo lo demás es 0. Como cuando multiplicamos en decimales. Cada vez que multiplicamos por 0, es 0. Aquí todo es 0, excepto 1 por 1, que es 1. Incluso si tenemos que multiplicar varios números, por ejemplo, un 0, 1, 0, 1, 1 por un 1, 1, 0, 1, hacemos incluso, movemos hacia adelante, vamos a hacer una suma y la movemos hacia la izquierda como si fuera un número decimal. Es la misma metódica que lleva el proceso. Por eso, únicamente, y si la división es exactamente igual a la decimal, por eso no suelo tocarla. Vamos a ver estos dos de una forma más práctica. Por ejemplo, si sumamos, vamos a ver un número para sumar. Perdonen. No sé, pongámosle 1, 0, 1. Y arriba podemos ponerle 1, 1, 0, 1, 1. Si tenemos esa suma binaria, les decía anteriormente, la suma binaria me dice que 1 más 1 es 0. El resultado es 1, 0. Pero pongo 0. Eso es lo que tengo que hacer. Vamos a ponerle un poquito de colores para que lo identifiquemos mejor. Pongo 0, llevo 1. 1 más 1 es 0 y llevo 1. 0 más 0 es 0. Aquí pasa igual, 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0. Llevo 1. Aquí el número abajo, ya lo gasté, no hay nada más que hacerle, pero aquí sigo llevando 1. 1 más 1 es 0. Así es 0, llevo 1, 1 más 1 es 0, llevo 1. Así funciona la mecánica de las sumas. Ese fue el famoso acarreo positivo que les dije anteriormente. Pongo 0, llevo 1. De hecho, esa es la única regla que ustedes ven como tal que tiene la suma, porque 0 más 0 es 0. Y si lleva 1, 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. Esa es la distinción que tiene la resta. Les hablé del acarreo negativo que se da en la resta. Vamos a bajar un poco acá para que nos quede ahora sí. Vamos a hacerlo con una resta para que ustedes vean el acarreo negativo. Cuando tenemos un acarreo negativo, podemos decir, vamos a ver si me. 1, 1, 0, 1. Para que arriba sea 1, 1, 1, 0. Pasemos esto a verde para que se diferencie los resultados. Les decía anteriormente, 0 más 1 no lo puedo hacer. Le debo de pedir a este 1, si le 1, conviértase en un 0.
para que el cero que está antes se vuelva un 1-0. Ahora sí, 1-0 menos 1 es 1, es decir, 2 menos 1 es 1. Ya que vuelve a pasar lo mismo, 0 menos 1, porque ahora este 1 se volvió un 0, 0 menos 1, no lo puedo hacer. 0 vuelve a ser 1, para que este se me convierta en 1, 0. Y vuelve a ser lo mismo, 1, 0 menos 1 es 1. Y aquí ya se acomoda 0 menos 0, 0. Y 1 menos 1 es 0. Vean que no lo forcé como tal, digamos, no hice un esfuerzo para cambiar. Lo que hice realmente fue simplemente hacer un préstamo. Fue un préstamo tras otro préstamo. Y él solito fue acomodándose. Algunas, a veces se puede ver como si se forzara, porque estoy jugando con un 1-0 y contra un 1. Pero es porque llegué después del 1, ese es mi punto máximo. O sea, no puedo poner un número 2, entonces lo represento de forma binaria. Y sucede esta situación. Obviamente es la única regla como tal que va a pasar, porque no vas a... Si lo haces con una... Para que diera, por ejemplo, un número 3, tendrías que hacer una suma. Y la suma de 1 más 1 es 1 y llevo 0. 0, perdón, y llevo 1. Entonces no se me va a generar un conflicto que se me salga de los márgenes más que en esta situación. Y se maneja de esta manera. De esa perspectiva, ese es el acarreo negativo o préstamo. Si nosotros vamos a la multiplicación, les decía anteriormente, la multiplicación es muy parecida. Muy, 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 muy parecida la forma en que se trabaja a la multiplicación tradicional. Por ejemplo, 1, 1 y vamos a hacer un 1, 0, 1. 0, 0, 1. Tenemos dos dígitos abajo, cuatro arriba. ¿Es qué pasa? Es igual. Un dígito a la vez, como si se tratara de nuestro sistema decimal. Recuerden que 1 por 1 es 1 y todo lo demás va a ser 0. Entonces, ¿qué pasa? 1 por 1 es 1. 1 por 0 va a ser 0. 1 por 0 es 0. Y 1 por 1 es 1. ¿Qué pasa entonces si fuera 0? Si el divisor fuera 0. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Y 0 por 1, 0. 0. Ahora sí. Eso es lo que sucede. Ahí aplicamos todas las reglas que tiene la multiplicación binaria. Regresémonos a esta para que podamos ver el ejemplo bien. Ok, ahí ya tenemos el primer dígito. ¿Qué pasa? Que también necesito trabajar con el segundo dígito. Vamos a trabajar con el segundo dígito. Se lo dije anteriormente, igual pasa que con la multiplicación decimal nos vamos a mover hacia la izquierda. 1 por 1, 1. 1 por 0, 1 por 0, 0. 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Si hubiera otro, pasa exactamente lo mismo. Voy haciéndolo y voy moviéndoselo, perdón, voy moviéndolo siempre hacia la izquierda. Y luego una suma binaria como la que vimos anteriormente. Este 1 está solo, va a bajar. 1 es 0 más 1 es 1. 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1 y 1 más 1. Bueno, este 1 está abajo, va solo. Es la misma mecánica que le di anteriormente. Y es la misma mecánica de nuestro sistema decimal. Lo único que cambia es que en vez de ser 2, 3, 4, tenemos unos y ceros únicamente. Pero su forma de relacionarse
Exactamente igual. Cuando tenemos números binarios, tenemos otros elementos como los complementos. Son complemento a 1 y complemento a 2. Los complementos realmente son muy sencillos de hacer. Cuando hablamos de complemento, estamos hablando de completar, de rellenar, también dicen algunas personas. ¿Y qué es lo que hace el complemento a 1 y a 2? Bueno, si este es mi número binario, necesito pasarlo a complemento a 1. Simplemente los ceros se vuelven unos y los unos se vuelven ceros. Es todo. Si nosotros agarramos luego, vemos esta situación. Donde hay ceros hay uno, entonces se completan, se complementan. Eso es lo que busca el complemento a uno, completar el número. Por eso pasamos de ceros a unos y de unos a ceros. Con solo eso no te hemos pasado un número a complemento a 1. Ahora, hallar el complemento a 2 es un proceso igualmente simple. Tomamos el complemento a 1. Aquí lo tenemos en pequeñito. Este es nuestro número original, que es este mismo de arriba. Este es nuestro complemento a 1. A ese complemento a 1 le vamos a sumar 1 hasta donde se pueda. Ustedes ven, 1 más 1 es 0, llevo 1. Bueno, aquí la imagen no aparece. Juntemos este 1 en rojo. 1 más 0 es 1. Y todo lo demás, si ustedes ven, se bajó igual. Porque no hay más nada que hacerlo. Ese es el complemento a 2. Complemento a 1, invierto los roles. Complemento a 2, le sumo un 1. Con las mismas reglas de los números binarios. ¿Okay? Vamos a hacerlo igual. Entonces, complementos. Aquí el complemento. Aquí tenemos esta para hacer el complemento a 1 y a 2. Si nos dan 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, del binario, dicen, bueno, tome ese número y páselo a complemento a 2. Comenzamos con pasar a complemento a 1, que es invertir los números. Listo, complemento a 1. Dice, bueno, páselo como es complemento a 2, el complemento a 2 es sumarle un 1 al complemento a 1. Le vamos a sumar 1. En este caso es más corto porque 0 más 1 en el sistema. Recuerden que la suma binaria dice que 0 más 1 es 1. No hay más nada que hacerle. No hay un número arriba del 0. No hay un número aquí arriba de un acarreo positivo que pueda seguir haciendo. Entonces, ahí me pasé. Ahora sí. Hago descender todos los demás. Los que expliqué con la imagen pasada. Fue esto. Voy a borrar un momento. Si aquí hubiera un 1, de aquí también, por ejemplo. 1 más 1 es 0. Llevo 1. 1 más 1 es 0. Llevo 1, 1 más 1 es 0, llevo 1 y 1 más 0 es 1. Y lo demás desciende igual. Eso es lo que les comentaba anteriormente. Hago la suma hasta donde puedo y luego hago descender.
Así es como funcionan los complementos A1 y complementos A2. Realmente no tienen algo adicional para ver. Algo que sí nos debemos tener muy en cuenta, sobre todo cuando vamos a trabajar con magnitudes, vamos a trabajar con elementos como código Hamming, coma flotante, es el número magnitud o el número o el bit de signo, que es el más a la izquierda. Por lo general siempre se especifica, se deja un espacio un poquito más grande entre ese número y los demás bits, los bits de magnitud. Ese bit lo que me dice es si es positivo o es negativo el número. Si es 1 es negativo, si es 0 es positivo. Eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a trabajar el día de hoy, por ejemplo, con coma flotante. Conocer cuál es el signo magnitud de un número. Porque también algo que nosotros debemos de conocer es que existen bits de paridad y que son más que todo bits hechos para la detección de errores. Un bit de paridad puede ser un 1 o un 0. Lo que establece ese número, que es el que está más a la izquierda también, corresponde a que hay una cantidad par de números unos. Ese bit de paridad lo que hace, por ejemplo, en ese ejemplo que tenemos ahí, tenemos el número 100010110. Si nosotros contamos la cantidad de números unos, 1, 2, 3, 4 números, aquí en este caso no están dando bit de paridad, bit de signo, sí, bit signo, solamente un número, entonces ese número. Y nos dicen, ¿cuál sería el número de paridad o el bit de paridad, sea este 1 o 0, que corresponde a ese número? Si tiene una cantidad par como números 1, su bit de paridad va a ser 0. Pero ¿qué pasa? Si se transmite ese número en binario, en un sistema, ya tiene que ir integrado ese bit de paridad. Entonces, pasa lo siguiente. Si mi número llega con una cantidad impar de números unos, sé que tuvo un error. Sabemos que en el proceso de transferencia hubieron errores. Entonces, por ejemplo, si tomamos ese mismo ejemplo y diciendo que nuestro número es 00010110, tiene tres números, números unos, mi bit de paridad va a ser 1. ¿Por qué? Porque el número normalmente tiene 1, 2, 3, números 1. Pongo 1 para que sea par. Y si por A o por B, en otro sistema, en otra parte del sistema, me llega este elemento así, con una cantidad impar de números unos, sé que hubo un problema, un error de transferencia. Eso se llama que hubo un bit de error, o se llama, también se llama detección de un único error por medio del bit. Entonces, es uno de los elementos que nosotros tenemos que conocer bastante bien. Por eso hablamos también que un número como tal, tiene, digamos, un número de estos, un número de un bit de paridad 0 o 1. Bueno, que el bit de paridad puede ser 0 o 1. Y aquí tenemos que entender dos elementos cuando trabajamos con binarios o números con unos y ceros. Y es que no es lo mismo trabajar con un sistema que con un código. Son dos elementos totalmente diferentes. Pues el caso del código Gray es código. Pasa lo siguiente. Eso quiere decir que el código Gray no es aritmético. O sea, no se puede sumar, restar ni multiplicar con el código Gray.
No tiene a la capacidad de poder hacer operaciones aritméticas, se le llama peso, el peso con respecto a la posición. Entonces, el código Gray no lo tiene. No tiene ese peso, entonces no se puede hacer operaciones con él. Y es porque el código Gray únicamente se trata del cambio de un bit a la vez. Cuando nosotros pasamos un número en sistema binario, los números, por lo general, para que tengan peso y estén relacionados a su posición, cambian uno o más bits. Eso quiere decir que están relacionados con su lugar, mientras que el código Gray no, es un solo bit a la vez. Vean la tabla que está a la derecha, es una tabla que yo me hice para que vieran esa diferencia. Si ustedes ven, en decimal es 0, en binario es 000 y en Gray es 0000. ¿Qué pasa con esto? Que si yo quiero transformar o ustedes quieren transformar el número 1 en decimal, va a ser 1, va a ser 0001 en binario y 0001 en Gray. Si ustedes ven, si el número anterior que fue 0000 en Gray y el número 1 que es 0001 se cambió un único bit. Fue un bit el que se cambió. Si vengo y yo quiero transformar el número 2, yo necesito, o ustedes necesitan transformar más de un bit. ¿Por qué? El número 2 en binario es 010. Ustedes transformaron la posición 0 o la primera posición hacia la izquierda. Esta posición antes era un 1, pasó a ser 0. Y el siguiente era un 0 y pasó a ser 1. No cambiaron un bit, cambiaron dos. Por eso en código Gray, si quiero representar el número 2, es un 0011. Si ustedes ven, el número anterior era un 0001. Bajé el 1 igual, pero el siguiente 0 lo cambié a 1. Únicamente hice un cambio. En el siguiente 3, cambié el primero a un 0. Pues ustedes ven esta relación aquí, que lo que nosotros conocemos en binario como 2, que es el 010, el 0010, en código Gray es el 0010, que sería más o menos como el representante del 3, y en viceversa. Es porque se cambian más de un bit a la vez. Esa es la característica que tiene el código Gray, cambiar un bit. Entonces, hay una forma muy simple también de trabajar con código Gray para convertirlo, que realmente simplemente requiere correr un número. El número como es una suma del mismo número movido una posición. Ya lo vamos a ver para que ustedes lo entiendan mejor. Yo traje el ejemplo del número, el código Gray. Si tenemos el número Gray 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y tenemos ese número, les dije, vamos a hacer una suma del mismo número moviéndonos un espacio hacia atrás, para ser más específico. Entonces, en vez de comenzar aquí con el siguiente, con el número para hacia abajo, lo comencemos hacia un número, un movimiento hacia atrás. 1, 0, 0, 1, 1, 0, quedándonos de esa forma. Es el mismo número movido un espacio hacia atrás. ¿Qué pasa si ustedes ven atrás y adelante de esa expresión?
ya sea en esta columna como en esta columna, nos están quedando dos números solos. Entonces, esta columna que está acá, la vamos a desechar, no la vamos a usar. Y vamos a hacer una suma hacia adelante, hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Que en código Gray, como no es un sistema que tenga un peso con respecto a su posición, la suma de el acarreo positivo no se da, para ser exactos. 1 más 1, 1 más 0 sigue siendo 1 y 0 más 0 sigue siendo 0, pero 1 más 1 se vuelve 0 y no 0 y llevo 1. Entonces, 1 más 1 es 0. 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0 y hago descender este 1. El número que yo perdí aquí, que no usé, lo recupero aquí adelante. Y este es ese número que teníamos ahí en binario, que lo pasamos a código Gray. Es la forma. Igual, en sesiones posteriores les voy a enseñar cómo pasarlo de Gray a binario. Pero por ahora vamos a dejarlo con binario a Gray. Si le dan otro número, es el mismo proceso. Ese tipo de procesos son muy simples y son muy repetitivos. Entonces no hay problema. Ahora pasamos al siguiente. Ok, vamos a trabajar con código BCD. Código BCD es diferente, muy diferente con respecto al lo que es el sistema de del código Gray, porque el código BCD es un método de codificación numeral y representa un número con 4 bits. Es decir, si representa un número con 4 bits, en este caso, si tiene un peso aritmético, tiene un peso con el cual sí se pueden hacer operaciones. Entonces, esa es la diferencia. En el caso de este código, si tiene, como tiene esa referencia de 1 a 4, sí permite que existan sumas. No la vamos a ver el día de hoy, vamos a ver simplemente la conversión. Pero, ¿qué pasa con código BCD? Código BCD tiene lo siguiente, que es 4 bits para un número. Si yo tengo 2453, necesito 4 bits para cada uno de esos números. Entonces ustedes ven que 3 se tiene como 0011, 5 como 0101, 4 como 0100 y 2 como 0010. Eso quiere decir 4 bits, un número por 4 bits por cada número. Y si nos dicen cuál es el 2453 en código BCD es 0010001000001001. Todos esos 16 números corresponden a ese número en código BCD. Si nos dicen cuál es el 7 en código BCD, 0110, perdón, 0111. El 10 en código BCD, 1010. No. Si quiero representar el número 10 en BCD, sería 0001000. Recuerde, un número por 4 bits. Ese número, aunque más extenso, sigue teniendo el peso del 10, porque tiene la representación de ambas partes. Entonces, por eso sí se pueden hacer operaciones como este caso. Pero por ejemplo, si les pusieran o les pongo en este caso un 10 en una sola casilla, no puedo. Sea, si lo represento de esa manera, un 10, de esa manera, tendría que hacerlo
4 bits para el 1 y 4 bits para el 0. Pero sería complicarlo más. Por eso los pongo un número por columna para que ustedes lo aprecien mejor. Eso es código BCD. Ese código sí es aritmético. Sí tiene esa capacidad de relación de peso. Entonces, cuando tenemos un código como este, aquí te doy un ejemplo, pero lo vamos a hacer aquí mismo, dentro de la presentación, para que quede un poco más entendible. ¿Saben? Como nosotros tenemos 4 bits por cada número, quiere decir que el máximo de números que yo puedo representar aquí es un 9. ¿Qué pasa? Que igual, si yo quiero representar 9342, el 2 es 0010. El 4 es 0100. El 3 es 0011. Y el 9 sería 1001. Ya los ustedes no pudieran representar sin ningún problema. Ese es código BCD. Y otra forma de ver estos elementos es como flotante. Ya con esto voy cerrando lo que es de hoy, porque esta parte como flotante sí necesito que ustedes lo tengan bien clarito. Como flotante es una notación científica y se usa principalmente para números muy grandes o números muy pequeños. Entonces, lo que hace la coma flotante es darnos estas expresiones. Y ella lo hace, la coma flotante lo hace por medio de tres acciones o de tres partes. Con la coma flotante sí se pueden hacer igual operaciones aritméticas. Ahorita vamos a ver la conversión a coma flotante desde binario. Y es porque coma flotante tiene tres elementos: bit signo, exponente y matriz. Cada uno de estos elementos tiene una cantidad determinada de bits. El bit signo tiene 1, el exponente tiene 8, la matriz 23. Cada vez que hacemos una coma flotante tiene que tener esa cantidad exacta de bits, no puede faltar uno. Si la matriz tiene 23, en la expresión tiene que venir 23. Si el exponente tiene 8, son 8. Si tiene que venir bit signo, tiene que venir bit signo. Son elementos que no cambian. Lo que va a cambiar, perdón, simplemente es la apreciación del número que nos den en binario. O claro, nos lo pueden dar en decimales o en octales, nos lo pueden dar en hexadecimales. Simplemente que vamos a tener que trabajar un poquito más. Pero perfectamente lo podemos llevar hacia como flotante. Entonces, sabiendo esas cantidades de bits, nosotros podemos trabajarlas sin ningún problema. Coma flotante. Si nos dan ese número, 11101010111101, pues dicen, bueno, ese es el número, nos dan un X número en decimal, trabajamos ese número decimal. Necesito que ese número ustedes lo pasen a coma flotante. Entonces comenzamos. En este caso, no me pusieron si es positivo o negativo, entonces voy a ponerlo como positivo. Si es positivo, recuerden lo de bit de signo. De lo de bit de signo, que 0 es positivo, 1 es negativo. El bit de signo sería un 0, porque es positivo. ¿Cómo ser exponente de estos elementos? Lo sé por esto. ¿Cuántas veces tengo que mover la coma para llegar aquí?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La tengo que mover 13 veces. En base al exponente, a esa cantidad de números, de veces que le moví, vamos a sacar el exponente. Pero antes de sacar el exponente, les voy a mostrar la mantisa. Permítanme un momento, chicos. Voy a tener un momento la grabación y de compartir para hacer algo. Como les decía anteriormente, ahora sí, regresamos a esta parte de la coma flotante. Bueno, primero que todo, antes que seguir también, chicos, ¿han tenido una duda en algún punto acerca de las conversiones, de las sumas, de código BCD o de código Gray? Algo que no les haya quedado claro de de esos elementos. O si están claros, igual pónganmelo en el chat y sabré que todo está bien. Porque me he ido explicándoles y no he tomado el tiempo de preguntarles. Se ha entendido hasta acá lo que hemos hecho. Responden, imagino que están bien. Ok, les decía, bit signo, si el número es positivo, sería 0, si fuera negativo, sería 1. Les dije, el exponente que nosotros tenemos, para llegar hasta ese último número a la izquierda, tuvimos que movernos 13 veces. Para conocer el exponente, ya tenemos una forma preestablecida. Esa forma preestablecida se hace sabiendo la cantidad de números, bueno, la cantidad de veces que movimos esa coma del último número de la derecha hacia el último número hasta la izquierda, y le sumamos ya por convención, usamos el 127. Cuando nosotros hacemos esa suma de 13 más 127, nos va a dar 140. Ese 140 es nuestro exponente. Claro, nosotros no podemos, estamos trabajando con binarios y no podemos poner 140. Hacemos una conversión. Ya como 140 es un número recurrente, en mi caso para usar, yo sé que la conversión es 1000, 1100. Ustedes lo pueden hacer y van a ver que va a llegar exactamente ese número. Si ustedes ven, son 8 bits. Tenemos exponente. Y la mantisa, ya parte de la mantisa ya la tenemos. Parte de nuestra mantisa es lo que está después de la coma. Hasta ahí tenemos 13 dígitos de la mantisa. Y recuerden que la mantisa tiene 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya la mantisa tiene 23 dígitos, 23 números. ¿Qué número era ese? ¿Cuál es la representación en coma flotante? De 1, 1. De 1110101011101. Ah, bueno, es 01000110011010101011001100 y le siguen. Ese es nuestro número en coma flotante. Entonces, posiblemente en un trabajo les va a venir, en sus trabajos les va a venir de esta manera. Les puede venir, puede ser que se los separen, pueden ser que se los unan. Y vean un número de esta manera. Vean todo un número unido. Ya les mostré cómo está el partido.
primer número es el bit signo. Los siguientes 8 números, nuestro exponente. Y lo demás es mantisa. De ahí tenemos ya nuestro número. Ahí tenemos nuestro número ya en coma flotante. Ya simplemente dar el tratamiento que la pregunta nos dé. Como digo, nos pueden dar el número hexadecimal que podemos llevar hacia la coma flotante. No sé, pues, si tienen dudas o algo sobre esta parte del sistema de numeración, algo que no les haya quedado claro con respecto a código BCD, sobre eso de coma flotante, que es, puede ser lo, esto de coma flotante es lo más complicado. Ustedes ven que realmente tampoco tiene un tratamiento diferente, muy grande. Pero es, no se preocupen por ese lado, si han entendido coma flotante les va a ir muy bien. Pero sí, los quiero escuchar. Si tienen alguna duda con respecto a lo que es este tema. Ya sea de código Gray, de complemento A1 o A2. Operaciones, conversiones. Que son los que hemos visto la noche de hoy. Igual como el día anteriormente, tenemos que ver otras partes. Pero ya eso lo vamos a tomar para después. Voy a sentar en esto que creo que es lo que los le entra más con respecto a los trabajos que están recientes. Si no hay chicos, si no hay dudas, esto sería por el día de hoy. Lo que vamos a ver por el día de hoy, como ustedes vieron, más que todo es tener cuidado, ir con calma, y ustedes pueden llegar sin ningún problema a los resultados. Que al principio puede que duren 10 minutos en un 10, 15 minutos en un solo, en una sola conversión o en una sola operación. Tranquilos. Eso no es raro, no es por nada graves. Simplemente acoplarnos con otros sistemas y con trabajo de conversiones y trabajo de un tema nuevo, realmente. Pero sí, espero que esta explicación del día de hoy les funcione bastante para apoyarse. Recuerden que igual tienen otros videos de apoyo con otros ejemplos y también pueden apoyarse de ellos. Entonces, igualmente los que van a grabación, espero que les sirva en trabajos futuros. Y que les puedan también servir durante lo que sigue esta carrera como informáticos.